Bueno, hola, soy Berta. Muchas gracias por reuniros hoy aquí, en serio, os agradezco mucho que hayáis venido. Bueno, yo me llamo Nora, aunque me conoceréis como Madison. Es el nombre que he utilizado para comunicarme con vosotros. Yo soy Alex. Yo, Emma. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo tengo pastillas. Yo tengo una pistola. A ver, tiene que ser una manera segura de morir. Yo lo haría desde las alturas. Ya lo sé, lo haremos en el mar. Una forma segura y eficaz. Estoy de acuerdo. Por cierto, ¿cuáles son vuestros motivos para morir? O sea, ya que nos hemos conocido por esa web de suicidios, estaría bien saber este tipo de cosas, ¿no? Sí, yo solo quiero acabar con todo el sufrimiento que me está causando eso. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo explicarlo? Todo empezó un día de verano. Yo estaba pasando por una mala racha y eso apareció en mi vida. ¡Ya voy! Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tienes tu libro. Gracias, ¿te hace bien para el trabajo ese? Sí, supongo. ¿Y cuándo tienes que entregarlo? Mañana. Tía, sí, mañana es sábado. Ah, es verdad. Se me va la cabeza. De verdad. Y lo has cuidado bien, porque si no mi madre me mata, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Vale, vale. Y oye, ¿no tienes calor con eso, con la calor que hace? Ah, qué va. Estoy bien. Ah, vale, bueno, nos vemos el lunes. Sí, hasta el lunes. Adiós. Adiós. Que me dejaste. Pues si te lo he cuidado bien, ¿quieres que te lo devuelva? Pero si me lo devolviste el viernes. ¿Qué? Pues si el viernes está en casa, es imposible. Mira, ahora no te inventes cosas, admite lo que has hecho. ¿Pero el qué? Es que no estoy entendiendo nada. Mira, quédatelo. Ya no lo entiendo, no sé qué necesidad tenías de hacerlo, Ten, para ti. Hola, amor. Hola. Bueno, ¿y qué tal te ha ido el examen de historia? Bueno, se han pasado con las preguntas. Era larguísimo. Buah, ya ves, que yo iba respondiendo preguntas y nunca se acababan. En plan, he puesto pues lo que me iba sonando de la clase, la verdad. Es que, pero bueno, a todo el mundo le ha ido mal, así que... Oye, ¿y tú qué has puesto en la pregunta 3? Oye, ¿sabías que Sofía y Judith lo han dejado? Bueno, era de esperar con lo que pasó. ¿En serio? Bueno, y tú ya no estás enfadada, ¿no?
Que no, tranquilo. Lo que pasó, pasó. Ahora hay que seguir con normalidad. Vale, pues me voy con ella. Vale. Adiós. Adiós. Sabía que te asustaría. ¿Qué tal tú con Cristian? Ya lo habéis arreglado, ¿no? Sí, sí, ya estamos bien. Ah, vale, vale, vale. Y oye, que te quiero decir una cosa que antes no te lo he dicho, porque, bueno, ahora que no hay nadie, pero que, a ver, es un poco... que me daba un poco de vergüenza. ¿El qué? ¿Qué pasa? Tía, sabes que yo no cuento nada, puedes confiar en mí. Sí, sí, ya lo sé, pero es que, a ver, que me he hecho la prueba y que estoy embarazada. ¡Ostras, tía! Ya, ya, y es que lo malo es que es demasiado tarde. ¿Y puedo ayudarte en algo? ¿Se lo has dicho a tus padres? No, o sea, seguramente se lo diré hoy a mis padres. Pero no sé, tía. Es que prométeme que no se lo dirás a nadie. ¿Qué va, tía? Esto no se ve aquí. Vale, vale, gracias. ¡Ari, ven! Bueno, nos vemos, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Thank you.
pasado. Que te interrate, que es tía. ¿Qué? ¿Por qué? Tía, eres la única persona que lo sabía. ¿Pero qué estás insinuando que yo he hecho todo esto? Tía, mira, no sé lo que te he hecho, ¿vale? Pero, de verdad, por favor, no te acerques nunca más a mí. Pero... ¡Que te vayas, joder!
Y es por eso que decidí reunirme con vosotros aquí. Porque la única manera de acabar con mi otro yo es que una de las dos muera. Y si una muere, la otra también. Bueno, ¿alguien más quiere explicar su historia antes de que todo acabe? Bueno, lo mío no es tan surrealista, pero allá voy. Presiento que en el futuro me pasarán desgracias, y es que realmente no estoy preparada para soportarlas. Bueno, también siento mucha angustia porque tengo muchos problemas. Chicos, están aquí. ¿Qué? ¿Quién es? Vamos, corre, hay que hacerlo ya.